En el marco de ese evento, ahí estaba el presidente del Congreso del Estado y se le preguntó sobre si habrá o no sesión esta semana. Entre este martes y miércoles se llevará a cabo el cierre de la sesión del Congreso del Estado, que se mantiene en receso, afirmó el diputado presidente Benjamín Gómez. Está en receso, la Junta de Coordinación Política estará reuniéndose, tengo entendido, el día de mañana para poder determinar la siguiente fase, que tiene que ver con la reanudación del orden del día que está recesado, terminar con este, clausurar la sesión en receso extraordinaria, y el jueves tendremos sesión ordinaria con el orden del día que la Junta de Coordinación Política acuerde en la reunión del día de mañana. ¿Los dictámenes polémicos 94 y 95 de Hacienda ya vienen? No, no estarán abordándose en la reanudación de esta sesión, no estaban enlistados, no estarán enlistados, no se modificará el orden del día que ya fue aprobado en la sesión extraordinaria, reanudaremos únicamente con los temas pendientes en el orden del día, clausuraremos esta sesión, insisto, la sesión ordinaria el jueves, mañana la Junta de Coordinación Política determinará cuáles son los asuntos a tratar, de acuerdo a lo que los diputados o las comisiones hayan enlistado en estos días. Hay una serie de temas que hay que abordar que tiene que ver con el calendario, la glosa del informe del gobernador. Tendremos que entrar ya en la dinámica de la glosa y prácticamente en eso desarrollará, si mal no entiendo, el orden del día del próximo jueves. Dar parte de la presentación del informe, aprobar el calendario de la glosa y algunos dictámenes de comisiones como fiscalización y de la propia Comisión de Medio Ambiente tenemos algunos pendientes. Comisión de Salud trae dictámenes pendientes y las iniciativas que los diputados estén enlistando de acuerdo a la ley orgánica hasta hoy antes de las 10 de la mañana. Por el momento, el Congreso del Estado sigue en resguardo de la autoridad a fin de que los manifestantes no bloqueen el acceso a los legisladores. Hoy está resguardado el poder legislativo por parte de la autoridad y bueno, se seguirá cuidando la integridad tanto del personal que labora ahí y que la sesión se pueda desarrollar de manera tranquila. Una de las exigencias es que estos temas controversiales no se aborden, yo les estoy diciendo, no se abordarán en la próxima sesión para poder concluir y esperemos que nos permitan concluir ya con los trabajos legislativos de la sesión que está en receso y de la ordinaria que tendrá que iniciarse el día jueves. Afirmó que por el momento no se tiene contempladas las iniciativas 94 y 95 que han causado tanta polémica en Baja California.